Buenos días, Miss. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Buenos días, hola, buenos días, ¿cómo han pasado? Muy bien. Bien. Buenos días. Vamos esperando un momento, ¿sí? Y también, por favor, los chicos que ya están integrados, vayan activando la cámara de video, porque por ahí hay algunos que no la tienen activada. ¿Sí? Vayan activándola. Carlos Ronquillo, Matiu Alvarado, perdón, Matiu Álvarez, Camila Suárez, Brittany de la Cruz, por favor activen la cámara. Activen la cámara, por favor. Ok, chicos, vamos a empezar con nuestra oración de la mañana, ¿sí? Mientras esperamos que los demás compañeros ingresen. Vamos a empezar con nuestra oración. Yo les voy a compartir. ¿Ya te molesta? No, vamos a empezar con la oración, ¿ok? Vamos todos a colocarnos en actitud de oración, ¿sí? Coloquémonos en actitud de oración y vamos a empezar este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy son por las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Por todas las familias, para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica. Y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Para que pronto termine la pandemia del coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. El tema número 20. Ok, disculpen. El tema número 20 es por la es en base a la dignidad que habla sobre la realidad social que vivió la madre Sarita. Vamos a hacer lectura. A ver, Carlos Ronquillo, ayúdenos con la lectura. Bogotá, entre el siglo XX, con la zozobra de la guerra de los mil días, el panorama y contexto de la reclusión para muchos presos políticos durante ese conflicto. Se trató de una ciudad en la que de forma lenta penetraron las influyentes ideas de progreso de las últimas décadas del siglo republicano. La modernidad llegaría con el urbanismo y con la mejora y desarrollo de la ciudad. El progresismo llegó, pero sin ahondar lo suficiente como para superar la precaria situación de los pobres y marginados. La realidad social, por consiguiente, es de pobreza para la mayoría y de riqueza y abundancia para unos pocos. Gracias, mi querido Carlos. Bien, entonces ahí estamos visualizando pues parte de cómo se llevó esa situación social en el siglo XX. Sí, cuando iniciaron en el siglo XX, pues que hubo esa zozobra de la guerra de los mil días.
en Bogotá. Vamos a continuar haciendo lectura para seguir conociendo más acerca de eso. A ver, Brittany de la Cruz, ayúdenos con la lectura. Mi madre Sara conoce muy bien la realidad del proceso histórico que le corresponde vivir, las necesidades más apremiantes de la sociedad, especialmente del gremio de las personas dedicadas al servicio doméstico. Continúe, por favor. María Sara hace una ligera descripción de la situación en la que se encuentra particularmente estas mujeres que trabajan en los quehaceres domésticos. Su carencia de hogar es un dolor verdadero. La mayor parte de sus sirvientas son huérfanas o tienen familia de lejos. Esta situación requiere una solución pronta. Ante esta situación, la madre Sara propone una casa-hogar para las sirvientas cristianas. Allí pueden encontrar cariño, atención y cuidado. Además, descubre la importancia de crear otra obra donde se promueva la educación de los jóvenes y en otra se atendía de caridad a las enfermas y ancianas. Ok, muchas gracias, Brittany. Bien, entonces ahí visualizamos esos actos que hizo la madre de Sarita, ¿verdad?, en esa época. Vamos a finalizar nuestra oración con nuestras oraciones, ¿sí? Vamos a decir todos, colocados en actitud de oración, inclinando su cabeza, vamos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y también vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima para que nos bendiga el día de hoy diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por último vamos a decir, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, madre mía, que por tu inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Gracias, de verdad, a los chicos que participan. Sí, porque aquí yo los estoy viendo a todos. A pesar de que me salgan solo unos cuantos, yo voy cruzando para verlos a todos. Y algunos, sí me he dado cuenta, muchos que ni siquiera mueven los labios al momento de hacer la oración. ¿Sí? Entonces eso yo lo estoy teniendo muy en cuenta. No solamente porque yo le dé a usted formación cristiana, sino que también porque esto forma parte de nuestra institución. ¿Sí? Usted sabe que nuestra institución se caracteriza por eso. Entonces, si usted no lo realiza, ¿sí? Es como, pues, que estemos, pues, faltando un poco, ¿verdad? A esa disciplina que nosotros tenemos. Entonces, por favor, chicos, sí les solicito que en las próximas oraciones todos nos acompañen, ¿sí? Así sea que no, bueno, no lo haga, no lo rece, pero al menos manténgase en actitud de oración, porque unos están así, otros están por acá con la mano. Entonces, eso es una falta de respeto cuando estamos hablando con nuestro Padre Dios. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con nuestra asistencia. ¿Ok? Vamos a empezar con la asistencia. Por ahí solamente hay 23 chicos conectados. Me hacen falta, perdón, 22. Me hacen falta 3. O sea, vamos a ver quién faltó. Matthew Álvarez. Bien. Ok. Alexi Álvarez. Presente. Víctor Coveña. Ok, está Víctor. Brittany de la Cruz. Presente. Michelle Germán. Presente. María Guamán. Presente. Daniela Jiménez.
Daniela Jiménez. Anaí Medina. Presente. Dayana Moncayo. Presente. Víctor Orrala. Alexandra Paladines. Presente. Ok, Thais Parra. Presente. David Parrales. David Parrales. ¿Está? Ahí no le vale mucho el audio, mío. Ah, ya, pero no lo veo. Ah, ya, ahí está David Parrales, ya lo vi. Yareli Prieto. Presente. Ok, Dave Kimi. Presente. Milari Riera. Presente. Maite Rodríguez. Maite Rodríguez. Carlos Ronquillo. Presente. Dayana Sánchez. Presente. Samuel Solórzano. Presente. Camila Suárez. Presente. David Torres. Presente. Jean-Pierre Vázquez. Presente. Daniel Yagual. Presente. Heidi Yagual. Heidi Yagual. Ok. Me hacen falta los estudiantes. Daniela Jiménez. Maite Rodríguez. Y Heidi Yagual. Por ahí está ingresando Heidi Yagual. Okay. Bien. Listo, chicos. Bien. Vamos a empezar. El día de hoy, pues vamos a hacer un repaso, un refuerzo de los temas aprendidos tanto en primero, segundo, bueno, y parte del tercer parcial si es que nos llega a alcanzar un poquito el tiempo, ¿ok? De todas formas, lo vamos a hacer desde el primer parcial porque puede ser que, bueno, ya ha pasado un poco de tiempo, puede ser que a usted se le haya olvidado ciertos aspectos, por eso lo vamos a reforzar, ¿ok? Y luego del refuerzo vamos a hacer una actividad. Esa actividad que usted realiza es muy importante, forma parte de su nota de tercer parcial, así que por favor, la tiene que realizar. Y solamente va a estar disponible la asignación hasta el día de mañana, ¿ok? Entonces, entre hoy y mañana, usted tiene que entregar esa actividad, ¿sí? Porque luego yo ya tengo que preparar las notas para poder tener sus promedios del tercer parcial. Entonces, por eso sí les digo, esa actividad que hagamos el día de hoy solamente va a tener plazo hasta el día de mañana. Generalmente tiene plazo hasta el día domingo, ¿okay? Pero como les digo, como tengo que preparar todas sus notas, entonces pues ya será solamente hasta el día de mañana que espere la actividad. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar esta clase, como les dije, de refuerzo. Vamos a reforzar temas que ya hemos aprendido, tanto en primero y segundo parcial. Y si nos alcanza el tiempo, un poquito de tercer parcial, aunque eso usted ya está fresquito, porque recién lo hemos estado viendo. ¿Bien? Comencemos. Ya, vamos a hablar del primer tema, pues que nosotros vimos en el primer parcial. Nosotros hablamos acerca de la familia. ¿Qué es la familia? ¿Quién tiene la respuesta? El primer grupo humano. Es el primer grupo humano que pertenece. Ya, muy bien. Gracias, Daniel Yagual. Gracias, Michelle. Sí, es el primer grupo humano al que nosotros pertenecemos. Sí, esa es la familia, su familia. Sabemos que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos ha colocado en nuestra familia. Sí, pero ellos son los encargados, nuestros padres, nuestra familia, son los encargados, pues, de darnos ese amor, darnos esa educación, ¿sí? Entonces, bien, recordemos este concepto que es muy importante, no se le puede olvidar. La familia es el primer grupo humano del cual formamos parte o al que pertenecemos, ¿sí? Aquí nos dice que existen muchas familias, ¿sí? Puede ser de muchos integrantes, de pocos integrantes o a veces de incompletos, ¿ok? Pero lo que nunca debe faltar, ¿qué es? ¿Qué es lo que nunca el debe amor, faltar? El amor, ¿verdad? Ok, el amor. Recuerden que casi todo el primer parcial nosotros estuvimos hablando de ese valor muy importante que es el amor, ¿sí? El amor es lo que debe reinar en la familia. Eso tampoco se le puede olvidar porque eso lo hemos hablado constantemente,
Continuemos. Bueno, aquí tenemos una diapositiva que también vimos en el primer parcial que habla acerca de la familia y su papel en la sociedad. ¿Sí? Aquí nos dice que pues la familia es muy importante dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros formadores, la familia. Nuestros padres o nuestros familiares nos forman, ¿verdad? Para luego vernos frente a una sociedad. ¿Sí? Aquí nos dice que pues la familia es importante porque son ellos quienes impulsan el crecimiento económico e inculcan valores universales como amor y respeto. Sabemos que nosotros nos estamos educando, ustedes más bien se educan para luego salir a una sociedad, ¿verdad? Aportar económicamente, ¿sí? Pero también haberse reflejado con esos valores, con esos principios que usted ha aprendido dentro de su familia, ¿sí? Entonces, por eso la familia es muy importante dentro de la sociedad. Su papel es importante. ¿Okay? Porque impulsa ese crecimiento económico e inculca esos valores. Continuemos. Muy bien. Aquí también, dentro del primer parcial, nosotros estuvimos hablando acerca de las clases de familia. Eso me parece que pues, a usted le quedó súper claro. Los demás octavos sí me lo ha contestado correctamente. A ver, quiero ver aquí. ¿Cuáles son las clases de familia que nosotros aprendimos? Extensa, nuclear y monoparental. Ya, muy bien. Solamente tengo un estudiante, bueno, dos, porque antes me contestó otro estudiante. Recuerden que esto lo hemos visto todos, no es que solamente ellos lo han visto. Sí, estamos recordando cosas que ya hemos aprendido. Ok, muy bien, Michelle. Como ella lo dijo, ¿verdad? Tenemos tres clases de familia. Ampliada o extensa, monoparental y nuclear. Ok, Anaí Medina. ¿Sí me escuchan ahí? Ok, dígame, ¿qué significa la familia monoparental? ¿Qué es la familia monoparental? Anaí, activa el audio. En la que el hijo o los hijos cuentan, ya que sea que la madre, el padre, tranquila, sí, ordene las ideas, que sí creo que va por el, sí creo que tiene la respuesta, pero debe ordenar sus ideas. A ver, ¿qué es la familia monoparental? Que solo son los dos hijos y la mamá o el papá. Ya, ok, va por ahí, muy bien, listo. Entonces, en la familia monoparental nosotros aprendimos que existe solamente pues un cabeza principal, ya sea la mamá o el papá, ¿ok? Y los hijos, no están los dos. ¿Por qué? Porque puede ser que esté solo la mamá y los hijos, porque puede ser que el esposo haya fallecido o se hayan divorciado. Entonces, solamente está reducida la familia a la mamá y los hijos, ¿sí? O puede ser viceversa, el papá y los hijos, ¿sí? Porque puede ser que lo mismo haya sucedido, se haya divorciado, o si no, tal vez haya tenido algún accidente la madre y pues haya fallecido, y solamente queda la familia con el papá y los hijos, ¿sí? Solo se reduce a eso, una cabeza principal del hogar, ya sea papá o mamá, y los hijos, ¿sí? A ver, María Sol Guamán, coménteme, ¿qué es la familia nuclear? En la que están los dos papás y los hijos. Ya, solamente tenemos a ellos nomás, los papás y los hijos, ¿sí, verdad? Sí. Ok, sí, la familia nuclear como más, como la palabra mismo lo dice, nuclear, un núcleo, algo pequeño, ¿sí? Está pues solamente conformada por papá, mamá y los hijos, ¿ok? No se incluye nada más y generalmente esas familias habitan en zonas rurales, ¿ok? Muy bien, y la familia ampliada o extensa, mi querido Mardoqueo, ¿qué es la familia ampliada o extensa? Eso está facilito. Está conformado por la mamá, el papá, los hijos, los abuelos, los tíos, los... y más familiares. Ya, ok, bueno. Está correcto, ¿sí? Ampliada o extensa, la palabra mismo lo dice, extensa. Que hay muchas personas, ¿ok? No es que solamente está mamá, papá e hijos, sino que también pueden estar incluidos abuelos, tíos, primos. En fin, ¿ok? Pero que habiten en una misma casa, recuerde, que habiten en una misma casa, porque todos contamos con muchos familiares, pero de aquí a que nosotros convivamos con ellos es diferente, ¿ok?
Listo. Entonces, eso fue lo que aprendimos acerca de las clases de familia. Por favor, recuérdela, ampliada o extensa. Puede ser que yo le coloque en algún momento, en alguna pregunta, seleccione las clases de familia. Entonces yo le coloco extensa, nuclear y monoparental. Entonces usted ya tiene que reconocer que extensa también forma parte de ampliada. Todos se van a confundir. No, es que solamente es ampliada. No, es ampliada o extensa. Entonces tiene que estar pendiente en esto. ¿Ok? Y son tres clases. Bien, aquí tenemos igual unas imágenes para que usted verifique. ¿Esta familia cuál es? Nuclear. Nuclear. La familia nuclear, ¿verdad? Muy bien, familia nuclear. ¿La que tenemos aquí? Monoparental. Monoparental, ¿verdad? La familia monoparental. ¿Y la de aquí? Extensa. Ampliada o extensa. Muy bien, ampliada o extensa. Ok, chicos, continuemos. Bien, aquí también dentro del primer parcial, nosotros hablamos una clase acerca de los valores. ¿Sí se acuerdan de esta diapositiva? Vimos estos valores. Como yo les dije, los valores en la familia, se pueden practicar muchos valores en familia, no solamente estos cinco, ¿sí? Pueden haber muchos valores en familia, pero estos vamos a detallarlos como más importantes. Pero dentro de todos estos cinco hay uno que es muy importante y que nosotros también ya lo mencionamos hace un momento, y es el que usted también tiene que recordarlo siempre, el amor. El amor es ese motor que mantiene a la familia unida, ¿sí? Y constituye el principal alimento para el crecimiento tanto de los hijos como de la relación de pareja, de sus padres, ¿okay? Entonces, por eso ese amor es lo más importante. Como quien dice, cuando hay amor, pues viene lo demás por añadidura. Ya no es necesario, pues, verlo como una obligación las demás cosas, sino que por amor nuestros padres nos dan todo, y asimismo nosotros por amor a nuestros padres le damos todo. Entonces, este valor es el más importante, ¿okay? Dentro de la familia. Obviamente, como ya lo mencioné, los demás también forman parte de la familia y también se pueden fomentar dentro de la familia, ¿sí? No es que solo yo nomás voy a fomentar amor. No, tiene que fomentar todos los valores dentro de su familia, ¿sí? Continuemos. Bien, también nosotros hablamos acerca de las funciones de la familia, ¿sí? Hay cinco funciones: función biológica, función económica, función social, función política y función educativa. Tiene que tener en cuenta el nombre de cada una de estas funciones. Son cinco, ¿sí? Tiene que, pues, usted repasar para que usted pueda dar bien su examen semestral, ¿okay? Entonces, y también no solamente reconocer el nombre, sino que también reconocer su concepto. ¿Qué es la función biológica? La función biológica, pues, es cuando un hombre y una mujer de distintas familias se unen en matrimonio, ¿verdad? Y forman una sola familia. Se forman uno solo, ¿ok? La función económica, por su parte, pues, ahora ustedes no forman parte de esa función económica, sino más bien sus padres, que son, pues, los que, pues, tienen esas responsabilidades, pues, de aportar económicamente con un trabajo o aportar económicamente con dinero, pues, a su casa, a su domicilio, o sino también al Estado. Y esa es la función económica. La función social, estamos recordando que por su parte es, pues, que desde nuestra familia, ¿sí? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, nos forman, ¿sí? Nos inculcan valores éticos, morales, religiosos, nos dan consejos, ¿sí? Esa es la función social, que esa familia a nosotros nos ha formado con valores, con principios, con consejos, ¿sí? De eso se trata la función social. Continuemos. La función política, por su parte, es esa, pues, que es cuando ustedes en algún momento ejerzan. En algún momento ustedes ahorita se están preparando, pues, para ser unos profesionales en un futuro, ¿ok? Y van a tener un trabajo, van a tener, pues, algún puesto muy importante, o si no, también, tal vez pueden ser gobernantes o líderes, ¿ok? Entonces, en eso se basa la función política, que la familia nos educa para eso, para prepararnos ante una sociedad, hacia un futuro. Y la función educativa, pues, por su parte, ya la palabra mismo lo dice, sabemos que la primera educación la recibimos desde nuestros hogares, con nuestros padres. Ellos son nuestros primeros maestros,
pero ya luego ellos tienen la responsabilidad también de colocarnos en una institución que con ayuda de los docentes, pues ustedes aprenden, ¿okay? De eso se trata la función educativa. Si alguien va teniendo alguna pregunta sobre estos temas, por favor me va indicando. A pesar de que ya lo hemos visto anteriormente, pero de todas formas, si tienen dudas o preguntas, vamos indicando, ¿sí? Y como les dije, vamos a hacer un repaso, no es que vamos a explicar todo nuevamente, estamos explicando así brevemente, porque esto ya lo hemos visto. Ok, continuemos. Bien, también en el primer parcial, nosotros vimos acerca de las etapas de la familia. Este tema también es importante y por favor, también deben repasarlo. Ok, las etapas de la familia. Son 6, ahí como usted la ve. Comienza con el noviazgo, el matrimonio, la paternidad, la madurez, la independencia de los hijos y el retiro. ¿Ok? Toda familia pasa por esas etapas. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la etapa más larga de todas esas que vemos ahí? La madurez. ¿Y por qué la madurez? A ver, ¿por qué la madurez? ¿Qué sucede en la madurez? ¿Por qué decimos que es la etapa más larga? Porque tienes que saber algunas cosas cuando ya tienes hijos y tienes que retirarte. No, no obligatoriamente retirarte de tu casa, pero tienes que posiblemente cambiarte de casa. O sea. Ya, no, por ahí, bueno, no le comprendí muy bien, pero no, esa no es la respuesta. Okay, a ver. ¿De retirarse? No, tampoco. Madurez es una de las etapas más largas. ¿Por qué? Eso sí lo aprendimos. Recuerda que vimos los conceptos de cada una de esas. Cuando uno se independiza, o sea, no. Cuando uno ya... Independencia está más abajo. Si ve ahí usted, aquí le comparto la diapositiva. Aquí, en la independencia de los hijos está más abajo. Esa es otra etapa. ¿Qué es la madurez? ¿Qué comprende? La etapa en el que cuando son niños... Pasan a ser adolescentes. Bueno, pensé que me iba a decir una respuesta por ahí acertada. Ok, a ver, les explico nuevamente a pesar de que eso ya lo vimos. ¿Okay? La madurez es cuando, por ejemplo, si vemos aquí, ¿verdad? La anterior a esta es la paternidad. Usted ya nace, pues sus papás se vuelven obviamente padres con usted. ¿Verdad? Y ahí, desde ese momento que usted nace y viene a este mundo, desde ahí comienza la madurez. ¿Por qué? Porque es desde que usted nace, aprende muchas cosas durante todo ese transcurso, ¿verdad? Usted, pues, es un niño, va creciendo, va a ser un adolescente, va a estudiar, va a poder, pues, pues, estar en algunos cursos, va a recibir alimentación, educación de sus padres, ¿sí? Hasta que usted ya es un joven, un adulto, ¿ok? Entonces, mire todo ese tiempo, desde que usted nace hasta que usted, pues, ya está adulto. Entonces, todo ese tiempo es de madurez, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus padres se están haciendo cargo de usted. Sus padres, pues, están a su cargo de la educación, de la alimentación, de la vestimenta. Ustedes reciben todo de ellos, ¿sí? Por eso es la etapa más larga para los padres, porque es la etapa donde más pasan con sus hijos. Ustedes ahorita están en esta etapa. Su familia pasa por esta etapa de la madurez. Cuando ustedes ya sean grandes, ¿okay? Ya tengan un trabajo, sean unos profesionales, y ya tengan, tal vez quieran formar su propia familia, ahí ustedes se van a independizar. Se van a ir aparte, se van a ir a otro domicilio, tal vez, a otra ciudad, a otro país, no sé. ¿Okay? Ahí ya viene la independencia de los hijos, ¿sí? Porque usted ya se retira, ya pues ya no va a estar con sus padres conviviendo, ¿okay? Y la última etapa es el retiro, ya cuando los papitos pues ya están más viejitos, ¿verdad? Más ancianitos y ellos ya descansan, ¿sí? Descansan, ya no trabajan, ya no se preocupan por ustedes porque ustedes ya están grandes, ¿ok? Entonces eso, tener en cuenta muy bien qué es la madurez, ¿sí? Empieza desde que usted nace, usted recibe la educación, alimentación durante muchos años por parte de sus padres, ¿sí? Hasta que usted pues ya es adulto, ¿ok? Y de ahí ya cruza a la etapa de la independencia de los hijos. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Listo. También en el primer parcial, sí, en el primer parcial nosotros vimos acerca de las, de que nosotros teníamos pues que tomar de ejemplo a una familia.
Ahí la vemos reflejada. ¿Cuál es esa familia? La Santa Familia. ¿Cómo? La Sagrada Familia. ¿Sí? La Sagrada Familia. ¿Y de quién es esa Sagrada Familia? Del Niño Jesús. Del Niño Jesús. Ok, de Jesús, ¿verdad? José. Ok, está conformada por Jesús, José y María. Esa es la Sagrada Familia, la familia de Nazaret, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que escoger el ejemplo a ellos. ¿Por qué? Porque a ellos, si se acuerdan que nosotros hablamos que a pesar de que ellos pasaron por muchas dificultades, sí, ellos eran pues personas muy pobres, ¿ok? Ustedes tal vez tengan más comodidades que las que tuvieron pues María, José y Jesús, ¿sí? Pero ellos eran personas muy pobres y sufrieron mucho, ¿ok? Pero así, a pesar de muchas dificultades, ellos se mantuvieron unidos, ¿sí? Ellos se mantuvieron unidos hasta el final, ¿ok? Entonces, asimismo, lo tenemos que coger de ejemplo para nuestra familia, ¿sí? Mantenernos unidos a pesar de cualquier dificultad. Si hay problemas en nuestra familia, tratar, pues, de sobrellevar, ¿verdad? Si usted tiene problemas con sus hermanos, tratar de solucionarlos. ¿Por qué? Porque así nos asemejamos más a la familia de Jesús, ¿sí? Que a pesar de muchas dificultades, ellos siempre se mantuvieron unidos. Y es ahí donde siempre reinó el amor. ¿Okay? Entonces, es muy importante que también reconozca esa parte. Ok, esta diapositiva ya forma parte del segundo parcial. Nosotros ya en el segundo parcial hablamos acerca también de la familia, pero también la vimos en un plano de la sociedad. Y también aquí nos habla acerca de la familia es prioridad. Vamos a hacer lectura de esta parte. A ver, Dayana Sánchez, ayúdenos con la lectura de esta diapositiva para recordar. La familia va más allá de la idea de unos padres que procuran alimentación y educación a sus hijos. La familia debe ser entendida como el lugar donde existe el amor, donde se crea el amor, donde se comparten momentos únicos y donde se genera un ambiente de seguridad en el que no solo los hijos pueden crecer sanos, sino también los padres. Al garantizar el amor en el hogar, la educación y la alimentación, la salud y demás derechos de los niños vendrán por añadidura, ni siquiera se los deberá percibir como derechos. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ahí esa parte vemos a la familia como prioridad, ¿sí? Nos dice pues que todo va encaminado al amor. Si en nuestra familia existe amor, entonces los derechos como pues la educación, como la alimentación, como la vestimenta, ¿ok? Como un hogar, eso ya viene por añadidura, ¿sí? Es verdad, son derechos a los niños. Los padres tienen la obligación de ofrecerle eso a sus hijos, ¿bien? Pero en una familia eso no se ve como una obligación ni como un derecho. Se ve que sus padres lo hacen por amor. Sí, por amor a ustedes, tus padres le dan la educación, por amor le dan el alimento, por amor los visten, le dan un hogar, ¿ok? Entonces, por eso dice que la familia es prioridad, porque va más allá de verse eso como una obligación, va más allá. ¿Por qué? Porque va, pues, encaminado hacia el amor, ¿ok? Continuemos. Bien, aquí también tenemos una diapositiva que nos habla acerca, pues, de la familia dentro de una sociedad, más o menos similar a lo que vimos anteriormente, en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero aquí nos habla algo muy importante, que lo mismo que usted haga en su familia, lo mismo usted va a replicar en la sociedad, ¿sí? La sociedad es el espejo de las familias. Si usted es una persona que ha sido creada con valores, con principios, ¿sí? Con valores éticos, morales, religiosos, entonces, así mismo, se va usted a demostrar frente a una sociedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la familia, la sociedad, perdón, es el espejo de la familia, ¿ok? Continuemos. Allá, aquí se terminó esta parte.
Bien, ahí repasamos parte del, mejor dicho, repasamos primer parcial y parte del segundo parcial. ¿Conectar? Sí, me esperan un ratito mientras le doy otras indicaciones, ¿sí? Nos vamos a volver a conectar porque vamos a ver otras diapositivas que corresponden a parte del segundo y tercer parcial, ¿ok? Y nos volvemos a conectar. Todos, por favor, porque estamos haciendo repasos.